Colosenses capítulo 3. Versículo 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Pueden ocupar tu asiento, mis amados hermanos. Quiero decirles que Cristo viene pronto. Y la promesa del Señor de regresar, hermanos, está firme, está en pie. Hace 50 años no se imaginaba el mundo lo que le esperaba. Pero hoy, hermanos, estamos viendo muchas cosas ya en serie. Cristo viene porque llegó el hombre a la luna ya en los 60, a fin de los décadas. Y era lo más novedoso que había ido a la luna. Ahora ya se pasaron de la luna por todas partes del espacio. Que inventaron el refrigerador. Ya la ciencia está muy avanzada. Y luego la tostadora de pan. No, pues eso era una cosa maravillosa. Fíjense. Y no, pues el microondas, hermano, el microwave. ¡Qué cosas! Pero no nos imaginábamos, hermanos, que nos íbamos a andar llamando por teléfono sin conectarlo a nadie. ¿Quiere que usted? Yo le hablo a usted y lo miro aquí, ¿qué está haciendo? Ya me contesta y ya, a tiempo real. Y mandamos un mensaje y ese mensaje le llega en segundos. En segundos de caída. Apenas lo tira y le toca y le suena el teléfono. Pero ¿qué pasaba años atrás cuando yo era más jovencito, ¿no? Bueno, pues para escribir un mensaje a una persona que estuviera allá en El Salvador, si escribimos desde aquí, 2 meses se tardaba. 2 meses. Y luego le decíamos, pues aquí estamos bien, todo tranquilo. Y luego le poníamos, o los de allá nos escribían si en México, El Salvador, en Guatemala. Después de que ya decía, bueno, sin más se despide de ti, quien más desea verte, escribirte. Y luego le ponía ahí abajo, postdata, contesta pronto. Pues por muy pronto que contestara, se tardaba meses la carta. Pero hoy no, ¿a quién le hablaré? Ahí está. Estamos viviendo, dice, la ciencia se multiplica. La tecnología, ¿verdad? Bueno, estamos a hoy, hermanos, tecnología de punta nomás, lo cibernético nomás. Entonces pues estamos nosotros, hermanos, viviendo tiempos finales y tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Bueno. Gracias.
Give us one.
¿Cuántos quieren que cante otro? No, ¿otro cantante? Otro la banda. Voy a cantar un himno, hermanos, dedicado para algún salvadoreño que casi viene aquí, ¿verdad? Bendito sea Dios, que tu palabra es firme en los cielos. Como al pájaro en su nido, así pudiste estar cumplido y aprendiste a volar a tu pesar. Hermano salvadoreño, sé que tienes solo un sueño, yo deseo un día pues por el sueño en que pasaste, por tu casa que muy lejos te quedó. Pero pan no te ha faltado, porque Dios no te ha olvidado, como el pueblo de Israel te sostendrá, te sostendrá. Gracias.
palabra.